Hello, good evening. Can you hear me? Good evening. Yes, miss. Okay. Um, we are going to start. I'm going to start sharing my screen. Please let me know if you are able to see it. Can you see my screen? Hello, ¿pueden ver mi pantalla? <coughs> bueno, si se fijan, hay muchos de sus compañeros de que ya, bueno, unos cuantos, no hay que exagerar, hay unos cuantos de que ya empezaron a trabajar en plataforma. Otros que no, no hay problema hasta el momento. Informarles que la parte B del curso está disponible o ha estado disponible desde el momento en que se les informó en el grupo, o sea, desde el 8 de mayo. Y vamos a estar finalizando el 29 de mayo. Tengan esa, esa fecha, por favor, ahí en mente. Que estaríamos finalizando el 29 de mayo. Ahora bien, la dinámica es la misma, ustedes ya la conocen, deben ir trabajando, no confiándose, ya que no es como muy común en el grupo, pero siempre sucede que hay unos cuantos que se nos atrasan y por eso muchas veces también nos atrasamos con la apertura o continuidad de alguno de los módulos. Eh, siempre, eh, como les he mencionado, este deben ir trabajando las unidades por poco, no es necesario de que hagan todo de un solo, pero al menos en esta parte, ya para completar lo que es el básico 2, imagínense, ya estarían finalizando básico 2 moviéndose. Casi que al básico 3, y ya de ahí entran a los intermedios. Eso quiere decir, ya obviamente, el nivel, el contenido es un poquito más fuerte. Se los digo porque me percaté que en el, la parte A, muchos tuvieron muchos problemas con lo que era el test que me decían, mis, nice, es que yo me confundo, es que hay cosas que no entiendo. Recuerden, fíjense que yo de este grupo tengo inscritas, si no me equivoco, 24 o 22 personas. Ah, más o menos ahí está el rango del grupo. Y yo ahorita solo tengo conectados como a tres. Ok, yo entiendo eso, solo tengo a Jocelyn, Carolina e Ingrid. Yo puedo entender eso, pero... Bien saben que la clase se graba, que luego se sube. Si se fijan, incluso yo aquí tengo la clase anterior, yo la acabo de subir porque voy finalizando clases con un grupo. La clase se sube lo más pronto posible. Yo no soy de esperar, pero ni un día para subirles y compartirles la clase. Se les comparte presentación PowerPoint. Se les dice de que si tienen alguna duda, lo que sea. Pregunte. Ahora bien, si usted no puede estar en clase, Bowley, si usted no puede estar en clase, está bien. Yo incluso tengo un grupo completo que todo el curso lo llevan asincrónicamente. ¿Qué quiere decir? La clase yo la grabo yo sola, hablándole solo a la, a la computadora, pero esas personas ven esa clase y se ponen al día con el trabajo que hay que hacer. ¿Qué es lo que quiero enfatizar acá? Si usted no puede estar en la clase, yo eso se lo voy a entender porque sé que hay muchos compromisos, incluso a esta hora ya uno se siente cansado, ya lo único que necesita es irse a la cama a descansar, a relajarse. No hay problema. Pero de eso, a que usted ni siquiera vea lo que es la grabación, mucho menos la presentación PowerPoint que se le comparte, cómo quiere que uno haga el milagro, por así decirlo. Muchas veces nos confiamos demasiado porque hemos venido eh, avanzando y hemos venido pasando, hemos venido trabajando a nuestra manera. El detalle es... Vuelvo y repito, el curso se vuelve un poquito más tedioso, un poquito más pesado, el contenido ya no va a ser tan sencillo de ah no, si esto sin necesidad de ver nada, sin necesidad de, de practicar nada, yo lo hago. No, porque muchos me decían, Mis, pero es que yo siento que lo contesto bien y me sale mal. Eso es lo que más se repetía. Y yo les decía, están revisando presentaciones, están revisando las la grabaciones de clases, porque yo creo de que hasta este momento yo he tratado de venirles explicando todo y si en algún momento no queda claro, yo siempre les digo, pregúntenme, porque si usted no me pregunta, yo tampoco voy a hacer de que, ah, no, pues es que no les quedó claro. Si yo digo, estamos claros y usted me dice, o mejor dicho, no me dice nada, yo asumo que sí. Entonces, eso lo vi justamente hasta hoy en este básico 2. ¿Qué es lo que yo vengo a decirle? Debe practicar un poquito más. Ya el nivel ya le, va, le está exigiendo más a ustedes. Claro, yo hago mi parte, pero yo siempre digo, la mayor parte recae en ustedes. Si usted no quiere estudiar, no quiere practicar, no quiere repasar las cosas con tiempo, porque hay unos de que justamente esperan el último día para trabajar todas las unidades. En un día usted solo va a completar porque quiere pasar, no porque quiere aprender. Y créame de que eso ni a mí, ni a usted, ni a nadie en el grupo le conviene. Porque si usted está en el curso, se supone que es porque quiere aprender, quiere mejorar. Pero si usted hace las cosas a su manera, a la carrera, sin siquiera tomarse el tiempo y leer detenidamente, tratar de comprender lo que está haciendo, entonces cabala. O sea, lo está haciendo solo por un diploma, no porque realmente quiera aprender. Se lo digo, no como para decirle, ¿sabe qué? Mejor váyase. No, se lo digo porque debemos cambiar muchos. No digo todos, pero muchos debemos cambiar la manera en cómo hemos venido trabajando hasta este momento, ¿ok? Y vuelvo y repito, si algo no tiene claro, si usted tiene las una y mil preguntas, hágalas, porque si no eso lo va a seguir arrastrando. En YouTube, en YouTube va a encontrar todo lo que usted pueda necesitar de los temas igual. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tampoco queremos hacer eso. Si dice, no, pero es que esta mujer yo no la entiendo. Bueno, ahí está YouTube. Pero si tampoco quiere hacer eso, entonces, ¿quién le va a explicar cómo lo va a entender usted de una manera más fácil? Porque en la plataforma usted tiene prácticamente todo lo que podría necesitar para trabajar. Pero la plataforma no le explica punto a punto las cosas que yo trato de dejarle claras a usted así es de que por favor ahí si aún me tienen pena si aún sienten como que ahí esa espinita de que no es que me puede regañar o no va a decir de que qué pregunta tan tonta quítense eso de la mente yo prefiero que me hagan todas las preguntas que quieran o todos los comentarios que quieran porque eso también le sirve a uno para mejorar y no seguir así y que al final imagínense ahorita han seguido conmigo pero llegan a un punto donde yo ya no estoy trabajando con ustedes y de ahí muchos se van a lavar manos y hay que ser honestos se lavan manos diciendo no pero es que esa teacher no enseñó nada a esa teacher no le importaba esto se lo digo porque yo ya he agarrado grupos que vienen de otras personas y con eso me salen así es de que seamos conscientes del trabajo que estamos haciendo seamos aún más conscientes del nivel en el que ya están porque obviamente ya es un poquito más complicado. La ventaja que al menos los que ya empezaron a trabajar saben que la unidad 5 es continuidad de lo último que nosotros vimos acerca de los contables incontables y los quantifiers. Pero más adelante van a empezar a ver otro contenido, otros temas de que ya se vuelven un poquito más complicados, otros tiempos gramaticales igual que espero y estén practicando verbos porque los van a necesitar. Desde el primer momento en que les dije, a partir de hoy usted debe empezar a practicar verbos. No crea que se lo dije solo para asustarlo, sino porque realmente van a empezar a hacer un gran uso de ellos. Bien, habiendo ya, creo que aclarado mucho, me voy a mover a la presentación. Si se fijan, es cortita y esto es más que un, podríamos decir, un review. Un pequeño repaso de lo que usted ya vio, pero tal vez desde otra perspectiva, ya que nos enfocamos un poquito más en los quantifiers. Ahora yo pregunto, quién era de los que esté conectados, ¿qué recuerdan con respecto a quantifiers? ¿Qué eran quantifiers o para qué los usábamos nosotros? Hola, hola. Eran los contables e incontables. Uh -huh. Sí, los quantifiers justamente los aplicábamos para los contables y los no contables. Ahora bien, ¿qué eran esos quantifiers? Adjetivos. Adjetivos. Mm, por ahí, pero no. La misma, la misma, eh, el mismo nombre nos da una idea. Cuantificadores. ¿Alguien? Uh, algunos ejemplos como few, some, many, eh, eh, para clasificar, digamos, cuánto o alguna cantidad de un objeto, si es contable o no contable. Exacto, ahí estaba esa palabra clave. La cantidad de algo, pero ojo, sin ser exactos. Porque yo puedo decir three chairs, three beds, three windows. Pero yo ahí estoy mencionando la cantidad exacta de esas sillas, de esas camas, de esas ventanas. Pero yo podría decir some chairs, some windows, some. Uh, televisions yo solo digo algunos pero no estoy dando la cantidad exacta puedo decir a lot of televisions muchas bastantes televisiones pero yo no doy esa cantidad exacta entonces ahí es donde nosotros venimos a hacer justamente uso de estos cuantificadores ojo Recordemos esta tablita. Los cuantificadores, lo primero que nosotros debemos hacer, y que esta tablita yo creo que ya tienen bastante tiempo eh, viéndola, es porque está bastante completa con respecto a cuál quantifier va a aplicar, ya sea con un contable o con un incontable, y cuándo podemos usarlo en ambos. Nombres, o sea, los contables y los no contables. Ahora bien, con esto, pues obviamente yo no me voy a detener ahí porque esta tablita creo que ya la, la expliqué varias veces. Pero pregunto, ¿esta parte de esta tablita a alguien aún no le ha quedado clara? Porque aquí es solamente venir y hacer cuenta de que las X, obviamente, ahí no aplican. Los chequecitos sí aplican. Little en few es cantidades pequeñas de algo, pero little para no contables, few para contables. A lot of, si se fijan, aplica para los dos, que es cantidades altas, igual a lots of. Some y any aplican para ambos, solo que recordemos el uso de los contables que tenían singular y plural que en este caso some y any aplicaban en el plural, pero que en los no contables como ellos solo tenían singular, ahí es donde hacíamos uso de some y any, haciendo referencia a que el some lo usábamos en afirmaciones y el any en negación, pregunta, lo mismo con many en much, many en much sería mucho de algo, pero many lo usamos para contables y el much para no contables. Ahora bien, tenemos aquí ejercicios, bueno, ejemplos, mejor dicho, con el SOM. Si se fija, tenemos ejemplos con contables y no contables. Ya no es como irnos deteniendo tan punto a punto en cada uso, porque eso ya anteriormente usted ya lo vio. Si usted me dice, pero y, cuál, ¿y cómo voy a saber cuáles son los contables y cuáles son los incontables? Revisen las presentaciones de la parte A. Ahí tienen ustedes eso. Bien, me recuerdo que hasta se separó la clase de los contables y la clase de los incontables, para no confundir. Tenemos acá, there are some dirty tables. O sea, hay algunas mesas sucias. We don't know how many. ¿Ok? No sabemos cuántas hay. Pero que hay mesas sucias, las hay. There are some bananas. There are some cats at home. There are some books on the table. There are some shoes in the room. Por el otro lado, there is some electricity sound. There is some sand in the beach. There is some starlights. There is some sugar on the floor. There is some wine in the fridge. Ahora yo pregunto, tenemos dos columnas acá, dos líneas como usted le quiera llamar. ¿Cuáles son los contables? O sea, en rojo están marcados. ¿Cuáles son contables y cuáles son incontables? Acá tenemos contables y aquí incontables o viceversa. La primera es contables y la otra es incontables. Exacto, porque si se fijan aquí tenemos... La electricidad tenemos... no la podemos... Exacto, no se el puede contar. Ar... Uh -huh. El vino no se puede contar. Por otro lado, usted puede contar mesas, puede contar eh, bananas, puede contar lo que son libros. Entonces, acá tenemos plural porque estamos con el uso de son. Si se fijan, tenemos son y any acá, los Cuantificadores que vamos a estar aplicando en la clase de hoy son el SOM, any, a lot of, many, and a few, much, and little, y obviamente fijándonos bien con quiénes es que los vamos a estar aplicando. Aclarando esto, porque obviamente esto es lo que ustedes tienen de contenido en la unidad 5. También vuelvo y repito, si a usted esto todavía no le queda claro, esa parte si yo ya no me voy a regresar porque sería tomarme prácticamente dos clases que yo ya di. Ustedes tienen esas presentaciones, revisanlas, también tienen esas clases, revisanlas si es necesario, porque esto solo es la continuidad y el repaso de esas unidades anteriores. Ahora bien, tenemos el N. Vuelvo y repito, son nosotros lo vamos a usar con contables e incontables. ¿Cuál es la diferencia? El son se aplica en los contables, en el plural, y en los incontables, obviamente, en el singular. Por eso es que aquí decimos there are, pero aquí dice there is. ¿Por qué? Porque los incontables no tienen plural. Y otra aclaración, solo es en afirmativo, porque para decir prácticamente lo mismo, pero negativo ya usamos el any. Cuidado también que es any, no many, ¿ok? El any lo tenemos también que se aplica en contables e incontables. La misma aclaración. Para contables lo aplicamos el any en el plural. Y para los incontables ahí sí, solo en el singular, porque solo eso es lo que ellos tienen. There are not any tables. There aren't any cats. There aren't any houses. There aren't any students. Si se fijan, tenemos contables. Tables, cuts, cats, sorry, houses and students. Por el otro lado, there is not any salt in the kitchen. There isn't any orange juice. There is not any coffee left. There isn't any beauty in that pane. Podemos contar la sal, podemos contar el jugo, el café, la belleza. We can't count it. So, it belongs to this side. There is. Keep in mind this part. There is, there are. Continuando, tenemos a lot of, que si usted recuerda era mucho de algo, una cantidad grande de algo. Y lo usábamos para ambas versiones, contables y e incontables. There are a lot of books. Se fijan, aquí tenemos un término o un nombre contable, pero luego dice, there is a lot of light, light, luz, hay mucha luz, we can count that, pero estamos diciendo que hay muchos libros y hay mucha luz. ¿Se fijan? Plural, singular. Luego, there are a lot of animals in the zoo. There is a lot of love in the air. Animals and love. We can contact, we cannot contact. Then we have this other one. There are a lot of pupusas around El Salvador. ¿Dónde no vamos a encontrar eso aquí en El Salvador? Lo que son pupuserías. Entonces, we can contact. But there are a lot of. Por cada esquina hay una pupusería. Then we have there is a lot of bread in the bakery. Pan. No podemos contarlo. Claro, si ya lo clasificamos, ahí sí. Por ejemplo, podríamos decir una rebanada de pan. Sería a slice of bread. Pero en sí, el término pan, we cannot count it. Lo que es queso, We cannot count, it. salvo y se haga ya por partes. Then we have many and a few. There are countables. Tengan en cuenta, many and a few, ya sea bastante o poquito de algo, son contables. There are many notebooks, muchos cuadernos. There are a few notebooks. Hold on. Aquí, porque este está... There are few notebooks. Tendría que ser así. Entonces, tenemos que... Hay unos cuantos o unos pocos cuadernos. There are many pictures on the wall. Hay muchas fotografías. En la pared. There are few pictures. Si volvemos a la few, ¿por qué? Okay, there are few pictures on the wall. Vuelvo y repito, tengan en cuenta esto. Hoy por eso se ha clasificado diferente a la anterior. Aquí tenemos mucho, poco para contables y luego tenemos mucho y poco, pero para los incontables, que sería much en little. Ok. There is much money in the bank. We are talking about the money. We can count it. There is a little money in my pocket. I'm still talking about money, but a lot of the quantity? Little. Just one part of them. Then it says, There is much salt in my food. There is a little salt in my food. As you can see, we have some samples here. And now I have to ask you do you have questions until this section? Because this, I repeat it again, this is just a short review. Questions about it so far? Preguntas. No questions. Ok, entonces ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio ya para prácticamente ir finalizando. Dice, look at the picture, read the sentences. This is about true or false. Vean la imagen. Y tenemos ahí diez oraciones o diez preguntitas que obviamente con lo que estamos viendo vamos a contestar si es cierto o es falso. La primera dice, there is a ball under the bed. True or false. True. Yes, it's true because we have the book here. Okay, number two, it says there are books next to the computer. False? Yes, that one is false because it says next to. Si se fijan, aquí hacemos uso del there is, there are, pero también estamos haciendo uso de las preposiciones de lugar y como nos dice next to and we don't have books next to the computer so that one is false because the books are above then number three it says there are two guitars how many guitars do we have false that is false because we just have one guitar. Number four. There is a computer on the desk. True. True or false? It's yes, true. True. That one is true. Yes, that's true. Why? There is a red chair. four, four. Yeah. okay what color it is it's blue it's blue perfect Six, luca thanks there is a bug a bug on the bed four. It's false. Seven. There is a teddy on the bed. It's true. Yes, true. Luca. Uh, number eight. There are pictures on the wall. False exactly then it says there is a, bo a box next to the guitar is true true and the last one there is a white flower uh, true yes that one is true okay perfect Um, bien, ahorita es prácticamente todo lo que podrían, podríamos tener en este momento. Solo vuelvo y repito, ya empecemos a trabajar acá. En este caso, si se fijan, lo que es Ingrid, Jocelyn, Carlos. Y Daniela ya empezaron a trabajar, los demás deben empezar a trabajar, ya que para la próxima clase, las personas que estén inactivas, ustedes ya saben que toca restringirles el acceso, salvo y tengan una justificación del por qué no han empezado a trabajar. Ya pueden empezar a trabajar, vuelvo y repito, el contenido que ustedes van a tener en la unidad 5. Es contenido que ustedes ya conocen, pero igual, ¿verdad? Es de practicar siempre. Tenemos acá de contables no contables. Sería todo. No sé si tienen alguna preguntita, algún comentario. No, sí, Todo bien. Bien, perfecto. Sería todo por hoy. Nos vamos a estar conectando el próximo martes siempre a la misma hora. Have a great night, everyone. Good night, Miss. Um.